canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike. Y en el día de hoy vamos a ver al famosísimo Xantares haciendo sus picks, pero cada vez serán más rápidos. Así que vamos al lío, vamos a ver por qué Xantares es tan conocido. Porque sus picks, chicos y chicas, eran una absoluta barbaridad. Fijaros en esto, fijaros en esto. Es que no tiene counter. Es que qué mierda vas a hacer con esos picks. Vas a ver a Dosia. Las reacciones van a ser locas. Fijaros. Bueno, Xantares big. Es que como los jugadores profesionales estaban tan acostumbrados. Qué locura, tío. Halzer, la cara que se te queda. Y sigue siendo así, ¿eh? Evidentemente, Counter Strike 2 las cosas son diferentes, pero el pibe con Eternal Fire no le va nada mal. ¡Y van a ser más rápidos! ¿De verdad van a ser más rápidos que esto? Vamos a verlo, tío. A ver. Está simple, se lo escucha. Vamos a ver. Ok. La va a recibir él, ¿no? La va a recibir él. Claro, es simple. ¿Es ese simple? Mira, cómo lo sabía. Cómo sabía que le iba a recibir. Qué locura, tío. Qué locura. Vamos a ver, ahora Big Endpoint. ¿Cómo le irá a la gente de Endpoint? Mira, tacata. Le va a ir el disparo. Fua. Es que haciendo entries este tío. Este tío. Hasta con la Glock. Dice, antes de verle, ya me ha metido la bala. O sea, Nico. El crosshair placement que tienes que tener para esto es una auténtica locura. La cara. Lo bueno de este vídeo es que las caras van a ser una locura, tío. Está respirando. Turno de Sox. A ver. Ok, no veo a nadie. Hasta que lo ves. Ahora, al menos le ha dado una poquita de balas, ¿no? Yeah, I knew it. Double get insta headshot. La rapidez de Sox es la mía, tío. Es que la ha pris. La virgen. Ay, la ha pris dingue. Ay. Vale. Nice, big gimme. Bueno. Ah. Xantares tiene un counter. Y es que vayáis de 5 en 5. Porque si vais de 1 en 1 es lo que va a pasar. A ver. Hablando de Eternal Fire. Toma. Tío. Y cada vez irán a más, ¿eh? Hostias. Vale. Tengo que estar en la época del auge y la SG, ¿no? ¿Upper, you said? Yeah, okay. Dice que está en upper. Te holdeando. O sea, ¿en serio le va a salir Rai? No, pero of course, Mr. Xantares. Mr. Xantares. Le tratan con respeto. El mejor jugador de la historia de CSGO le trata con ese respeto. Ay, Siro. Mamma mía. 6-0, tú. De nuevo, Nico. Con la gorrita ahí. Pero corre el caso, Nico. La ha visto en la sombra, ¿eh? A ver, eso es saltar el pick, eso es... Se ríe, porque... Lucky. Mira cómo va limpiando ángulos, ¿eh? Fijaros cómo va limpiando ángulos el pibe. Ahí no se puede llevar la baja. Menos mal que no le ha liado los humpies. Yo creo que lo más frustrante tiene que ser para los hoppers, ¿no? Que un día se te abra de repente y te haga esto. Es que la cara que se te tiene que quedar. Dice, haces el LAN. Claro, por el pin turco. Ahí va. Se lo dice. Bueno, pues esto no parece que sea LAN. Pero evidentemente se nota la diferencia, ¿no? Evidentemente. Qué locura, loco. Qué puta locura, loco.
Vale. Las ha fallen. Holdeando aguas aquí tranquilamente. Este es el tío que hace atrás. Fijaros en su cara. Toma. Este creo que no ha sido tan rápido. Este me da la sensación que no ha sido tan rápido. Simplemente que como Fallen estaba holdeando con Héctor. Pero seas. El del M4 de antes aún me sigue. Madre del amor hermoso, tío. Qué locura. Es como se abre, como limpia. Entiendo lo del pin turco, pero la madre que le parió. Pero este joven Monesi, ¿no? Jovencísimo Monesi. A ver. No puede pasar, no, con la Deagle. Seguramente que le ha dicho algo de su madre, estoy totalmente convencido. Pero estoy totalmente convencido. Vale. Se está riendo. Cuidado que el otro se arre. Este vídeo es la polla. Toma, Chris J. Toma, Chris J. Qué locura, cabrón. Qué puta locura, cabrón. A ver. Mira, por fin dicen Gandalf, que dice que me invento los halaus. A ver. A ver. Se mete. La gata. Como en Trio Seti es uno de los mejores ahí. Ya está. Puede decir onliner, LAN, pero. Qué puñetera locura. Y la logra defusar. Y la logra defusar, tío. Tranquilísimo el pibe, Qué barbaridad de ronda, tú. Toma. Estoy disfrutando mucho, tío. A ver, One Pixel. A ver, One Pixel, tío. Toma. Es una locura. Es muy bueno, tío. Es muy bueno, tío. Qué locura. Bueno, One Piece es flipando, evidentemente. Oh my god. Bro, they are fucking styling on those. Sí, 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 sí. Damage on Santara's not enough to take him down. Vale, no le da el disparo. Snatchy gets dinked and forced. Bueno, no sé si era Santara's el de abajo. Snatchy now goes for a repeat. Toma. That doesn't do him any favors. Y este también, ¿no? Ah, ese Tizian. Not quite. Shoots right between. Qué locura, tú. Mira, no sabía que dijo que había estado usado con Faye, míralo. Y Snatch y tal. Hostias. No sé cuánto tiempo tiene esto, pero 2020. No tiene ni idea. Tengo unas ganas de ver el último clip porque si... Madre mía, tío. Espérate, que este recibe también. Espérate. Bueno. O sea, tiene que ser tan frustrante. Tan frustrante. Pequeño corte que han metido un clip repetido. No quiero robaros vuestro tiempo. Vamos a ver. Tío, quiero ver el último clip porque se supone que tiene que ser mejor, ¿no? Si va de menos a más. Vale. Simple, no sé por qué, pero te lo vas a llevar. Toma. Mr. Xantar. ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! Vale, hay un clip más, hay un clip más. Uy, Zaigu. Hoy Zaigu. No se salva nadie. No se salva absolutamente nadie. Con este clip, chicos y chicas, me despido por el vídeo del día de hoy, deseando que lo hayáis pasado también como yo. Y si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!